El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Es de sabios cambiar de opinión, afirman, y es verdad. Siempre, desde otro ángulo, se puede tener un punto de vista mejor. Ahí está el caso de Manuel Bartlett, ejecutor de la caída del sistema que llevó a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari, el innombrable, que ahora es Paloma Prístina, que dirige la Comisión Federal de electricidad. Le bastó abrazar los postulados de la Cuarta Transformación para dejar de ser lo que fue. Ahí está el caso de Ignacio Ovalle, el último director de la CONASUPO de Salinas de Gortari, otra vez, devenido en el primer director de Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana. La CONASUPO recargada, pues, a través de la cual se cometió un fraude que, al menos, dobla el robo de la estafa maestra de Peña Nieto. Bueno, pues a este señor también le bastó acogerse a los principios de la doctrina transformadora para que le fueran borrados todos sus neoliberales pecados. Y ahora está el caso de la selección de los 9 candidatos morenistas para las elecciones estatales del próximo año. Después de las desavenencias, los dimes y diretes, las acusaciones y las negaciones del escándalo, del cochinero, pues, del pasado proceso interno para elegir a la corcholata que va a contender en la presidencial de 2024, Morena decidió que las reglas que establecieron como las mejores van a cambiar. Ya no habrá recorridos informativos, es decir, mítines adelantados de campaña. No será necesario separarse del cargo. ¿Para qué si desde donde están pueden seguir haciendo campaña? No habrá gasto excesivo de recursos, es decir, dispendio, como con los espectaculares fuera de la ley en el caso de Adán Augusto, o la creación de páginas informativas falsas por las que Sheinbaum pagó cientos de miles de pesos. Además, habrá una sola encuesta, la del partido. Adiós a las encuestas espejo, que solo provocan suspicacias. Ah, y echar al mano de las tómbolas. Que sea cosa de Dios y de la suerte, y al que no le gusta, pues, se aguanta. Ahora lo saben, el Morena lo sabe. La democracia real tiene su costo, pero también tiene riesgos. Es decir, ¿para qué buscarle mangas al chaleco? Muy buenas tardes, amigos de Proyección Política. Ya estamos al aire a través de Canal 12, de nuestra página de Facebook Proyección Política, el canal de YouTube Proyección Política DGO y ya en TikTok Proyección 12. Saludándolos con mucho gusto en esta tarde de martes. Con ese gusto saludo a mi amigo Juan Lorenzo Cimental. Juan Lorenzo, muy buenas tardes. Mi muy estimado amigo David Mendívil, qué gusto como siempre saludarte y saludarlos a todos ustedes, amigos y amigas de Proyección Política. Hoy es martes y como ayer, y como hoy, y como mañana y cualquier día, es un gusto muy grande saber que nos acompañan y como siempre también, bienvenidos. Ayer platicábamos de Donald Trump, que eventualmente se tomaría de México para hacer su campaña, sí, para regreso a la Casa Blanca, y uno de los temas es el narcotráfico. Sí.
El otro, desde luego, el problema grave de inmigración. Pues Joe Biden, de alguna manera, no es que la tome en contra de México, no lo creo así, porque también en México hay gran culpa por la cuestión del narcotráfico. Pero en la lista negra, literal, mantiene a México por la producción de fentanilo, que produce la muerte de 100,000 personas por año en Estados Unidos. Pero agrega la lista a China. Sí, y eso es lo que me pareció extraordinario, que lo ponga China en ese sentido, porque los chinos mandan a México los precursores, los químicos, para hacer estas drogas sintéticas y luego cruzar la frontera. Así que ya también entran. Y es donde debían de buscar, por donde romper el hilo. Claro, por supuesto. ¿Quién no sabe que Colima tiene profundos problemas de seguridad? Porque ahí, en Manzanillo, llegan los grandes contenedores y no es que nada más dejen ropa hecha en China, sino que dejan justamente esos precursores. Y por eso el combate de la región para mantener el control del desembarco de estos químicos. Y no solamente ropa y drogas, mi querido David, hasta imágenes de la Virgen de Guadalupe, que también nos llegan piratas. Eso es lo que cala. Eso es lo que más cala, por supuesto. No, pero en este sentido, y eso me parece interesante, que no solamente son los que introducen drogas a Estados Unidos, sino los que entregan los precursores para armar esas drogas. Con la salvedad de que ya lo dijimos, si hay mercado, va a seguir llegando el cargamento de drogas. ¿Qué es lo que me llama la atención? Que Joe Biden determina que México debe estar ahí en la lista. Eso es interesante. Hoy en la mañana veía noticias de la Unión Americana en donde ya algunos hablaban en dos sentidos en torno a Joe Biden. Una de ellas se me hizo muy triste porque publican una foto en una agencia norteamericana llamada Drudge Report, en donde ponen la cara de Biden en uno de esos desvaríos olvidos que tuvo. Y nada más un letrero que decía, él ya no puede. Y se veía tristísima. Y por el otro lado, algunos que le decían, oye, Joe Biden, si quieres competir, pues tienes que entrarle a los temas difíciles que has evitado. Y este es uno de ellos, señalar a México. Por supuesto, por supuesto. Uh-huh. Y que de alguna manera no, ni dentro de sus fronteras. Fíjate que hablando de drogas sintéticas, este fin de semana vi a dos personas que son de la parte serrana de Durango, que conocen a profundidad porque ahí nacieron, salieron a estudiar, pero no rompen las raíces con su lugar de nacimiento, que hay un fuerte desempleo de las personas en nuestra sierra. Sí. Debido, fíjate nada más, a la hechura de estas drogas sintéticas. Porque antes, pues eran contratados para sembrar marihuana o amapola y rayarla, y de ahí todo lo que se hace, ¿no?, con este rayado. Y hoy ya los narcotraficantes, al crimen organizado, ya no le interesa sembrar estos enervantes. Ya no lo hacen. Porque con dos tipos ponen a cocinar estas drogas y con esas sacan muchísimo más dinero que con las drogas como las que hemos mencionado. Y entonces a la gente ya no la contratan para sembrar, para cuidar, para cosechar. Fíjate, hasta en eso ha pegado, y son muchas veces conceptos en los que ni siquiera caemos. Fíjate, mi querido David, que es cierto, yo no había pensado en eso, y sí, hasta eso, el cambio de las formas del narcotráfico ha traído esto. ¿Quién lo diría alguna vez? Desempleo entre los que se dedicaban a la siembra, a la cosecha y a la entrega de la marihuana. O sea, no habíamos pensado en eso. No, y que es una realidad que se está viviendo en la zona rural de estos lugares, porque de pronto se quedan sin trabajo. Uf. Imagínate. Qué tema, ¿eh? ¿Hasta dónde? De verdad. ¿Hasta dónde? Sí. Y puede llegar a tener muchísimas profundidades. Por supuesto. Pero desde luego. Claro que sí. Como un tema que a mí realmente me cuesta mucho trabajo tocar por lo difícil que a mí me cuesta también trabajo. Saber que hay gente que son depredadores sexuales y que los depredadores, pues, es eso, atacan a los más débiles y que atacan sexualmente a niños. Y eso es una brutalidad. Pues, en México, el consumo y la producción, que lo hemos, fíjate, es un tema que lo hemos platicado, yo creo que desde hace más de 10 años, cuando solo estábamos en radio, de la producción de la pornografía infantil, y que México desde aquel entonces
es el primer productor sí, claro. de esta situación, de esta asquerosidad, pues no han cambiado las cifras. Con algunas connotaciones distintas, ya los muchachitos que están más grandes, que graban, se graban, lo suben, el famoso texting sí. también, y los que se aprovechan de niños más pequeños y que también los graban. Pues ahí está México a la cabeza a nivel mundial, y este es un reporte muy interesante de hasta el nombre tiene profundidad. Te Protejo México. Sí, mira, mi querido David, tienes toda la razón. Estos son los temas de los que de verdad no quisiéramos hablar, pero se da a conocer esta situación. ¿Y por qué es pertinente darlo a conocer? Por esto. El 52% del material que termina siendo, y lo voy a decir de manera muy precisa, que termina siendo pornográfico, en el cual intervienen niñas, niños y adolescentes, es autogenerado por adultos que los engañan. Y son adultos que pueden incluso ser parte de su familia, de su círculo de amigos de la familia, de maestros, de conocidos o personas que los embaucan a través de la internet, de las redes sociales y todo esto. Y eso es lo alarmante que puede haber. Y este tema fue el que nos trajo nuestra querida Indra Muñoz. Que una carita de un niño, de un bebé, de la edad que sea, puede servir para generar material de esto. Miren, yo no les voy a decir dónde, ni cómo, ni les voy a hablar de características, pero una de las redes sociales a las que más acuden los jóvenes está llena de este material. Y es increíble ver, y no quiero yo entrar en detalles, pero cuando estás buscando de repente, ¡fum!, se te atraviesa una que otra imagen y vas y ves, y son rostros de niños y niñas reales, pero transformados por inteligencia artificial. Y tú los ves y dices, ¿será real esto? Claro que no es real. Bueno, el rostro de los niños y niñas sí es real. Y circula en una de las redes sociales a la cual todo mundo tiene acceso. Y es esto, justamente. Sí, pues poner las cosas al alcance. Totalmente. Justamente de los depredadores. Yo sé que ya hemos tocado el tema, y aunque sea de pasadita. Todavía está en cartelera sí, claro. Gritos de Libertad. Claro. De Jim Caviezel en la actuación y de Eduardo Verástegui también en la actuación, pero en la producción. Y productor ejecutivo Mel Gibson. Vale la pena verla, ¿eh? Vale la pena porque toca este tema y nos deja la claridad de lo que sucede. Te voy a confesar, mi querido David, algo personal. A mí no me gusta ver estas películas. Sí, las ves, pero no me gusta. ¿Por qué? Porque hay películas que son sacadas totalmente de la ficción, donde al bueno le va mal y la adversidad y el destino, y al final tienes el consuelo de que, pues es ficción, fue un cuento. Pero esta otra película es la realidad, no es ficción. No. Y luego te pasan escenas, eso sí, son escenas reales, del robo de ¿sí? infantes. A la luz del día, y principalmente en Latinoamérica. Entonces, lo he comentado antes, no es una película que las escenas fuertes las pasen, nos hacen entender sí. lo suficiente y necesario sin rebasar una línea, pues, que creo que ahí podría caer la película en otra situación. No, son sumamente cuidadosos. Híjole. Pues bueno. Y hablando de estos depredadores, y que lo podemos recordar por la triste memoria, el pederasta Sukar Kuri es una abominación. Claro. Qué bueno que está en la cárcel. Qué bueno que le dieron 90 y tantos años de condena, que en su vida debe de salir a ver y estar en el aire libre. Jamás. Nunca, nunca más. Pero está en la controversia porque después de que justamente Anabel Hernández lo evidenciara en aquel libro y que hoy ella tiene que estar viviendo en el Lidia exilio. Cacho. Lidia Cacho. Y lo que le costó a la claro, mujer, ¿eh? No, claro. Porque no quedó en amenazas, no quedó en eso. O sea, realmente la tuvieron en sus garras. Bueno, este tipo, esta bestia, porque ni animal, así creo que es. Ni los animales hacen eso, Sukar Kuri, estaba en una prisión en Chiapas, que no han de ser suavecitas las prisiones no, en Chiapas. No, claro que no. Pero lo trasladan a Cancún, y ahí es en donde mucha gente se puso en alerta.
porque es en donde él tenía su dominio de depredación, su coto de caza. Entonces, que lo regresan al lugar donde él tenía el control, donde tenía amigos, donde tenía conectes y nexos por el dineral que él movía, pues a muchos les causa malestar. No, y por supuesto, digo, Lidia Cacho es una de las que denuncia y ella, efectivamente, como lo dices, está en España porque no fueron solamente advertencias, fue una situación mucho, mucho más seria por la que ella tuvo que pasar a raíz de la publicación, pero sobre todo lo de la denuncia de esta realidad. ¿Por qué? Porque ella afirma que no eran nada más Gianluca Curi y el famoso rey de la mezclilla, que ya se me olvidó su nombre, ni el Gober Precioso, sino era una red de empresarios, de políticos, de policías, de gente con dinero, de gente poderosa, una auténtica mafia, que bastaba con que tú alzaras el teléfono y dijeras, quiero una niña o un niño de estas características, ahí te va el catálogo, elige, escoge, y lo tienes en 10 minutos en tu casa o en tu departamento o donde lo quieras. Y este hombre, Gianluca Curi, en Cancún, tenía la sede central de operaciones y lo regresan allá. Y Lidia Cacho denuncia, le van a permitir que siga haciendo lo mismo. Una vez más. ¿Por qué? Porque su red sigue presente, intacta, allí en Cancún. Y aquí es donde, mi querido David, yo le doy toda la razón al presidente López Obrador. Hay que revisar el Poder Judicial, porque esta fue una determinación de un juez. ¿Por qué el juez determinó esto? ¿Por qué? Pues porque en nuestro país la justicia es muy endeble. Porque en nuestro país, si queremos justicia, se tienen que llevar a la tercera, al Chapo, a Estados Unidos. Porque si no, se vuelve a escapar. Porque a la segunda acción para tomar y no dejar finalmente escapar a Ovidio Guzmán López, su hijo, se le tuvo que mandar a Estados Unidos, porque la justicia tiene que llegar de aquel lado de la frontera y no de este, porque entonces hablamos y pensamos mal de este juez que lo cambia de una prisión a otra. ¿Pero por qué? O sea... Pues mira, en esas redes, este es el meollo del asunto, la cuestión económica. Porque los depredadores sexuales van desde los más sin recurso. Iba a decir humildes, pero no. Creo no, que no, es un, no, no, un concepto que les queda distintas. muy grande a estas bestias. Hasta los que tienen cantidades de dinero como este. Claro. Que tenía una red de poder que operaba entre Puebla y Quintana Roo. Así es. Pues bueno. Y hablando de estas bestias, cuando leí esta información en la mañana, tuve que volver a leer a qué orden religiosa pertenecía. Híjole, esta... Porque son dos cosas que lastiman. El que sea un depredador sexual, que muchos adolescentes, muchos jóvenes hayan sido abusados por esta otra bestia, por el padre José Víctor Ortiz, conocido como el padre Pepe, que fue expulsado en el 2017 por el Vaticano de los Cruzados de Cristo Rey después de los recurrentes abusos sexuales a menores. Primero eso, el depredador sexual. Y después a la orden que pertenecía. Sí, 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 sí. Que, sí, sí, sí. Yo lo repito, lo que dijo el padre Loring aquí mismo en este foro hace unos 14 años. Si entre los apóstoles había un Judas, ¿cuántos no habrá en 600 mil sacerdotes? Bueno, y que en esta orden que nunca se había metido en problemas exteriores, sí algunas divisiones internas. Sí, 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 claro. O sea, el factor claro. Humano. Pero nunca un escándalo de estos, porque usualmente se cuidaba mucho quien ingresaba a los Cruzados de Cristo Rey. Lamentablemente tocó uno de estos Judas. Ha sido excomulgado ya por la iglesia, pero el punto es que fue un proceso largo y que mientras estaba en proceso, este tipo seguía yendo a campamentos, a retiros, oficiando misas en el campo y depredando sexualmente a los que llevaba. Mira, mi querido David, amigos y amigas, créeme que yo puse el tema para recomendárselos y decirles, el que quiera leer, entre a la página de Aristegui y lea, porque el tema me parece a mí muy, muy complicado de tratar por varios elementos. En la juventud de cierto tiempo, y yo tengo amigos a quienes aprecio mucho y quiero mucho por aquella época que vivimos, hablábamos de los famosos Pepes. Sí, sí. De los cruzados. Que esos estaban hechos todavía con otro molde. Sí, y bueno, Pepes, ¿por qué? Por este sacerdote.
Que era una parte de esta comunidad. Fíjate que no. El fundador, también de nombre José, sí, era el Pepe Mayor. Por eso a los seminaristas se les conocía como los Pepes. Exactamente. Este es otro Pepe. Sí, eso es otro Pepe. Después. Lo que quise decir, parte de una comunidad que tú admirabas, que tú decías, y que claro, y lo voy a decir con toda claridad, por este arrocito negro no se mancha a todos. Es un punto muy particular. Pero ¿qué es lo que sí llama? Que este hombre fue ex canciller de Norberto Rivera Carrera, quien lo encubrió durante mucho tiempo. La Arquidiócesis Primada de México lo encubrió durante 20 años y al final anda libre, cuando incluso el Vaticano determinó es culpable. Y anda libre este hombre. Qué bueno que lo excomulgaron, qué bueno que lo expulsaron de la orden. Pero ¿y la justicia terrenal para cuándo? Eso. Ahí está la de Dios. No puede recibir la comunión, no puede estar en esta orden. Pero ¿y la cárcel? Y mira, rápido, porque ya nos vamos. Estos hombres, los Pepes, sí, los de adeveras, sí, no sí, como sí, esta sí, bestia, hombres sumamente entregados a Dios, con una vocación que la llevan literalmente a rajatabla, que viven en comunidad y que los que tuvimos la fortuna de conocer a algunos de ellos, o en el caso de algunos, a mí me tocó vivir 15 días en el seminario, no di para más. llevan la vida religiosa y humana así, a rajatabla. Claro. Intachables. Tenía que haber una bestia como este. Sí. Ahí está en Aristegui completo, es larguísimo. Largo, pero vale la pena. Vale Hoy la me pena. Desperté leyendo esto y qué cosa. Sí. Bueno, vámonos a la primera pausa. Regresamos con más en Proyección Política. Gracias a las cuotas de recuperación, podemos ofrecerte instalaciones de primer nivel, servicios integrales y urgencias 24/7. Y lo más importante, atención a emergencias y rescate, totalmente gratuitos. Obtén los mejores beneficios en tu suscripción a El Sol de Durango, impreso y digital. Tu anuncio llegará al público que buscas. Y en nuestro clasificado encuentras todo lo que necesitas. Gracias. Te lo dije, El Sol de Durango es para todos. Suscríbete. Es el momento de estar bien informado, de escuchar lo que nadie se atreve a decir. Radio Cañón presenta NTR, con toda la experiencia y el profesionalismo del periodista Guillermo Ortega Ruiz. Más de 30 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana, enlazadas a través de la señal de Radio Cañón, para que tú puedas estar informado. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, Informativo NTR, por Radio Cañón. Ven y conoce Mina El Edén, en el Centro Histórico de Zacatecas, donde la tradición y la diversión se fusionan para dar paso a un centro turístico que no puedes dejar de visitar. Club nocturno, bar, galería, museo, recorrido subterráneo, eventos sociales y mucho más. Informes al 492-922-3002. Convierte tus sueños en experiencias inolvidables. Mina El Edén.
edad, el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento. Sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita. Su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial. Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo. El mensaje es claro. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. La información que se procesa en el entorno virtual resulta fundamental para la vida diaria y el desarrollo nacional. En la Cámara de Diputados creamos la Ley Federal de Ciberseguridad que define políticas públicas, una estrategia nacional y un catálogo de delitos virtuales y sus sanciones. Así, salvaguardamos la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información en México. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la inclusión y la diversidad. Nombre de Dios, tierra del mestizaje y del buen mezcal. Ubicado al suroeste en el estado de Durango, está aproximadamente a 40 minutos de la capital de Durango. Es un lugar dotado de hermosos paisajes, antiguas tradiciones, una larga lista de templos, edificaciones históricas y deliciosa gastronomía, famosa por las tradicionales gorditas rellenas de una variedad de guisos, mezcal, cerveza artesanal, vinos de fruta, dulces cristalizados, quesos, asaderos, nopales, chiles y conservas. Conoce el pueblo mágico de Nombre de Dios. Si buscas mejorar tus ventas y la imagen de tu negocio, en Canal 12 tenemos el paquete publicitario a tu medida y con nuestros asesores obtendrás un plan de acuerdo a las necesidades de tu empresa y al alcance que buscas. Recuerda, no hay pequeños negocios, solo grandes ideas y grandes emprendedores. Comunícate al 618-156-2687 y 618-812-4322 y cumple esos objetivos en Canal 12. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas de Proyección Política. Jesús Zixic, estimadísimo amigo y caballero, muy, muy buenas tardes. Martín Raza, estimado amigo Martín, excelente tarde, bonita tarde para ti también, amigo. Qué bueno que estás con nosotros. Don Ángel Gerardo Loera Camargo, amigo y señor, un gusto grande siempre saludarlo cada tarde. Queridísimo amigo Chuy Núñez, abrazo perrón también para ti, por supuesto. Jorge G. Ortega Hernández. Jorge, estimado, muy buenas tardes, excelente programa. Me pregunto por qué ya no invitan al licenciado Pedro Herrera y hacen un programa de cómo va lo del exgobernador Espro Torres. Le van a obligar a que regrese lo robado. Felicidades por su programa. Gracias, estimado Jorge. El IC anda por ahí muy ocupado haciendo cosas, pues haciendo por la vida, digo así de sencillo. Y en el tema del exgobernador hubo algunos rumores, hubo algunas acciones por ahí que nos hicieron pensar que algo había y esperemos que pronto tengamos noticias de esto. Ojalá, ojalá, estimado amigo. Ricardo Alberto Ruiz Olivares, estimadísimo amigo, fuerte abrazo para ti. Buenas vibras y bendiciones. Anastasio Huereca Nájera, estimadísimo amigo. Tienes toda la razón. El Poder Judicial es poderoso caballero. Dice, el Poder Judicial es poderoso caballero. El poderoso caballero es don dinero. Tienes razón, sí, tienes razón. Alguna vez alguna amiga que se dedicaba a litigar por ahí en uno de estos tribunales se retiró decepcionada. Dijo, mira Juan, es que cuando yo les hablaba que del artículo tal de la Constitución y que el procedimiento, los procedimientos penales y que me decían, ¿cuánto quieres? Y al final esta persona abandonó esto de la carrera penal por esto. Dijo, no pude con eso.
Manuel Solís, amigo estimadísimo, excelente tarde también para ti, amigo. Ricardo Aragón, Wizard, amigo, saludos con afecto, con mucho afecto, estimado Ricardo. George Canales, estimadísimo amigo George, muy, muy buenas tardes. Saludos para ti. Dice, desde Illinois, un gusto poder verlos, George. Para nosotros es un gusto grandísimo que desde allá nos estés acompañando. Un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Desde Illinois. Sí. Muchas, muchas gracias a todos por su compañía. Bueno, la carrera hacia la presidencia del país continúan algunos, ¿sí?, notas interesantes. Otra, como lo decíamos ayer, de Marcelo, que pobre, ya se quedan atrás, no tiene en el olvido. Chiste. Pobre hombre. que no se va de Morena. Ya ves, que ayer lo platicábamos. Que no, o sea, se va que de ni Morena. Siquiera ayer lo dejó claro, me voy, me quedo, sí, no, frío, caliente. ¿Qué? O sea, diga bien. Tenga restos. Dígalo. Es como cuando eres adolescente y te gusta una muchacha, ¿no? Y al fin te decides a invitarla a salir y no te avientas. Sí, no te avientas. Es una oportunidad, si no hay Dios. O cuando desde primaria te vas a aventar un tiro con alguien y te la pasas media hora haciendo finta, haciendo sombra, y no, el que tira primero, no, el que escupa primero. Y luego te pintan una raya, no, si nomás cruza el pie y vas, y nadie se anima a cruzar la raya. Agárrenlo porque lo golpeo, agárrenlo. ¿Te acuerdas de Maromero Páez? Sí, por supuesto. Claro, a ese le encantaba bailar, ese era el circo, era maestro en esto. Cuando pegaba, sí, era como una patada de una mula, ¿no?, el tipo. Sí. Era de esos boxeadores que les decían fajador, ¿no? Sí, no, un fajador, ¿no? De técnico no tenía absolutamente nada, era fajador. Y aparte era showman porque daba un espectáculo. Sí, todos estábamos esperando. Pantalones que sí, llevaba, sí, 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 y esperábamos el corte de cabello que trajese. Claro. Que estaban feos como él. Mire, cuando esté aburrido, pónganle en TikTok Maromero Páez, sí, y le van a salir así de videos. Sí. Que dos, tres, digo, no quieren que hablemos de deporte, nada más un paréntesis chiquito. Que dos, tres de esos videos te muestran también que cuando él está haciendo sus bailes y sus fintas y lo conecta. Sí. También. Sí, sí. Pero absorbía mucho. Sí. Absorbía, sí, mucho los, claro, golpes. Claro. Pues bueno. Mire, ¿cómo estará la cosa? Que me parece muchísimo más importante hablar de Javier Corral dentro del proceso de Morena, sí, que del propio Marcelo Ebrard. Porque, claro, resulta que este hombre, uno de los últimos bárbaros del norte, cuando Acción Nacional existía, que acaba de gobernar y dejó hace, sí, dos años Chihuahua, desde ayer empezó a correr la versión, a partir de una columna Miocardio, que él podría adherirse a la causa de Claudia Sheinbaum y ayudarle en su carrera a la presidencia. Así es. Que a cambio le podrían llegar a dar la Fiscalía General de la República y algún otro cargo dentro del próximo gobierno federal. El de la Fiscalía ya en este, ya en este. Hoy sale Javier Corral y dice, momento, o sea, primero yo no soy de los del PRIAN, porque yo estoy en contra de esta coalición con el PRI, porque son unos rateros. Sí. Javier Corral siendo el último de los bárbaros. Así es. Me parece interesante, muy rescatable esto. Y luego niega que esté ayudando a la Claudia Sheinbaum, pero esto es lo que debería haber, Marcelo. Cuando alguien dice sí y cuando alguien dice no, ¿sí?, y cuando dice so o ni, que este dijo la mitad de sí y la mitad de no ayer. Que le aprenda un poquito a Javier Corral. Sí, fíjate que sí, porque vaya, al menor rumor, como él califica lo que publicó este periodista en el periódico El Universal, dos prianistas al servicio de Claudia, al primer rumor sale este hombre, Javier Corral, y lo ataja de manera inmediata. Y él sigue creyendo que el PAN no tenía que haber ido con el PRI, y él no cree en el PRIAN, y dice, no, yo no voy a ser el sustituto de Alejandro Gertz Manero, que le tendrían que quedar 5 años, pero supuestamente la versión de este periodista es que una vez que entrara Claudia Sheinbaum como presidenta del país, entonces Gertz, con sus 5 años, se va a la congeladora y llega Javier Corral, que fíjate que, si te acuerdas, mi querido David, no es la primera vez que se le menciona para un cargo en el gobierno federal morenista. No. Desde antes, con el presidente López Obrador, se generaron algunos rumores en torno a él sobre estas posibilidades y sobre todo encargos que tenían que ver con la Procuración de Justicia. Yo no sé si por su resiedumbre, su intransigencia, su manera particular de ser.
No, él tiene una forma así muy, muy recia de ser. Sí, claro. Y me parece que eso es muy, muy interesante. Ahí antes de ir al enlace con nuestro amigo Luis Guillermo Hernández, mira esta nota. La viuda, la señora esposa de Barbosa, el gobernador de Puebla por Morena, que en paz descanse, se autodestapa hoy para buscar la gubernatura de esa entidad. Por Morena, por supuesto. Por Morena. Ah, caray, pues está complicado porque ya serían tres. Hay que recordar que Nacho Mier también quiere. Él quiere, y también el presidente de la mesa directiva en el Senado. ¿Es en el Senado? Bueno, que fue presidente de la mesa directiva. Este fue su nombre, que él también va a pedir licencia como legislador federal para irse a hacer acto de presencia, como dicen, ahí en Puebla. Sí, pues así en Puebla. Vamos a ver. Por lo pronto tenemos ya en el enlace a nuestro buen amigo Luis Guillermo Hernández, que está en la ciudad de los grandes esfuerzos, Torreón, Coahuila. Luis Guillermo, muy buenas tardes. A ver, parece que no nos escucha. A ver si ya... Aquí ya lo veo, pero no lo escucho al buen Luis Guillermo Hernández. Si no, nos hacen una señal cuando ya lo tengamos, por favor. Mientras tanto, en Segalmex, no es de otro sexenio, es de este. Estaban pidiendo el famoso diezmo. En un negocio de 125 millones, el diezmo. O sea, échale nada más, 12 millones. 12 milloncitos, nada más para que se pueda llegar a trabajar. ¿En qué? En el proceso de la leche bronca para convertirla a leche en polvo, en Segalmex. Y presuntamente lo pidió René Gavira Segreste, quien lo dice, Juan Carlos Burillo González, apoderado legal de la comercializadora de productos lácteos de La Laguna, y él habla de una reunión donde estuvieron allí varios, entre ellos René Gavira Segreste, extitular de la Unidad Administrativa y Finanzas de Segalmex, y estuvieron otros, y estuvo él, y dice, pues aquí nos tiró el sablazo, el contrato es de tanto, pues va, hay que caerse con tanto. 12 millones. 12 millones. Wow. Y anda huido este señor, René Gavira anda huido. Ahí luego la otra, no nada más es lana, pedía... Le dieron de adelanto una propiedad en Texas, el estado grande, que ya todo es grande, pero además los vuelos y los boletos, que a mí me parece que esto es interesante, porque ha de ser trance y todo, pero tiene buen gusto. Tiene buen gusto, sí. Aunque también ha de sufrir, pero tiene buen gusto. Boletos para ver a los Dallas Cowboys, ahí en el estadio quizá de los más bonitos en la NFL. Fíjate que sí, un buen amigo a quien le envío yo un saludo y un fuerte abrazo, el ingeniero Tomás Villa, amigo y maestro de vida, él tiene una frase: todos tenemos un precio, es cosa de que nos lleguen. Y si me dijeran, ¿cómo son los boletos para ir a ver a los Vaqueros? Yo sí me la pensaba, de verdad. Pues bueno, a final de cuentas es parte de los lujos que una persona como esta se puede dar, no solamente dinero, también propiedades y ciertos gustos. Sí. Mira, luego pensamos que ir a las grandes ligas es muy caro. Las grandes ligas hay boletos hasta de $30 y tantos. La NFL es más cara que las grandes ligas. Puede haber boletos de... En un juego normal, no hablamos de Super Bowl, un juego como los del domingo que viene, por ejemplo, puede haber boletos de miles de dólares, pero puedes encontrar boletos también por los $100. Wow. O sea, los $2,000. O sea, un poco puede llegar a ser oneroso, pero ¿tú crees que este tipo que pedía muchos de hasta 12 millones de pesos se iba a conformar con un boleto en la cabecera, atrás de una portería? No. Por supuesto que no. Pues bueno, estamos ya ahora sí con nuestro buen amigo Luis Guillermo Hernández, que está en Torreón, Coahuila. Luis Guillermo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes, Lorenzo, ¿cómo están? Amigo, buenas tardes. Bien, con el gusto de saludarte como todos los martes. Oye, bueno, desde luego que está todo centrado en Morena en este momento, de Marcelo, en el otro frente, Xochitl Gálvez, pero tenemos una nota interesante desde hace unos días en relación a que a estas acciones afirmativas, les dicen, así es, en donde los partidos políticos se deben de comprometer a darle espacios, que no me parece mal en este momento,
es decir, a menores de 35 años, porque son jóvenes. Y luego a personas con capacidades diferentes. Después a personas de indígenas, a personas de la comunidad lésbico, gay y demás. Pero ahora están impulsando que haya en los espacios que los partidos van a buscar el próximo año, en la Cámara Alta y en la Baja, cuando menos 9 candidaturas, me parece, sí, ¿me corriges? Sí. Para personas pobres. Ese es el concepto, para personas que no tienen dinero. Y de la extrema pobreza, de ser pobreza. Preferible. Extrema pobreza. Como que cada vez buscando conceptos más extraños para tratar de quedar bien. ¿Y cómo los van a encontrar? Digo, no. O sea, en el sentido, claro que hay muchos pobres en este país, eso, pero ¿cómo los van a seleccionar? Es lo que me llama la atención. Que sean militantes de un partido en particular, o van a repetir el caso de Juanito, van a inventar algún pobre por ahí, como pueden inventar a alguien de todas las acepciones que ya tú comentabas, David, alguien de la comunidad o diferente. Que creo que estamos viviendo tiempos demasiado políticamente correctos, O sea, yo sí creo que hay que abrir espacios, pero a mí no me brinca este tema de la discapacidad o el tema de la comunidad, obviamente el tema de la mujer, que ya conquistó muchos espacios y que incluso por primera vez en la presidencia de la República vas a tener una presidenta, porque las dos principales candidatas son mujeres. Pero ahora esto de los pobres, híjole, ¿cómo le van a hacer? Es la pregunta, ¿cuál va a ser el mecanismo? Porque muchos van a levantar la mano. Sí, pero imagínate, estimadísimo Luis, hablamos de que por lo menos se debe tener un cierto conocimiento, por supuesto, de qué pasa en las cámaras, cuál es la técnica, claro, legislativa, cómo se redacta una iniciativa, cómo alza la mano para exponer, para entrar a un debate. Y no es por despreciar, y no es porque nosotros nos supongamos a que una persona en pobreza tenga la posibilidad de llegar, al contrario, sería un gran logro. Pero aventarlo, y como yo también lo creo, mi querido David, y Luis, no sé tú, pero es un acto de populismo rumbo al próximo proceso. Una persona sin preparación que pues va a llegar a no sé qué. Y que incluso eso mismo que tú dices, que es un populismo, coincido contigo, Lorenzo, lo podemos aplicar también a las otras acepciones con las que inició la plática David. O sea, vaya, hemos visto personas ahorita que son diputados o diputadas de la comunidad que tienen cero conocimiento de lo que están haciendo. Y hacen circo, maroma y teatro en el Congreso, como otras personas de todas las acepciones que has dicho. También hay una devaluación del trabajo legislativo. Estamos mandando el mensaje que cualquier persona puede ser, y nos estamos cayendo en el populismo del pueblo por el pueblo y demás. Yo creo que también tenemos que dar el verdadero sentido y valorar. O sea, es un hecho que hay legisladores en los congresos locales y en el Congreso Federal que únicamente van a calentar el asiento y a cobrar, y no hacen absolutamente nada. Pero hemos tenido a lo largo de la historia, y de todos los partidos, excelentes legisladores, excelentes oradores, gente que se hace bien su chamba. Bueno, recientemente murió uno, Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo. Sí. Y dime qué otros legisladores de ese tipo hemos tenido. ¿Te gustará o no te gustará? ¿Podrás estar de acuerdo con ellos o no? Pero un Diego Fernández de Ceballos, estarás de acuerdo o no, pero el Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña, claro, le rueda la piedra bastante bien, claro. Es polemista y sabe de la chamba que está haciendo. Entonces, vaya, el tema es que te digo, no recuerdo, a lo mejor tú lo leíste también, Lorenzo, tú que andas ahí muy navegador en literatura y así, había un filósofo de hace poco decía que estamos viviendo tiempos de extrema censura. Y no en el sentido de que no podamos decir lo que queramos, llámese en medios de comunicación tradicionales y en redes sociales, sino porque ahora tenemos que ser excesivamente políticamente correctos. Claro, por supuesto. Entonces, por ejemplo, ahorita, David, debemos de condenarlo a la hoguera, y yo detrás de él en la fila por decir que nos gustan los toros, por poner un ejemplo. Hace poco, yo me atacaba de risa, hace como 2 o 3 semanas que veía una nota que Alice Cooper, este rockero de los 70s que sigue vigente y que llevó al extremo
lo de el rock teatral, y si no fuera por él no existiría Marilyn Manson ni muchos otros, le quitaron el patrocinio del maquillaje que usaba, porque dijo, bueno, a ver, yo de los 70 ando acá en el ambiente artístico y he conocido a personas con diferentes preferencias y lo más loco que quieran, pero nada tan loco como ahorita le digan a una niña que puede ser niño o un niño que puede ser niña, y dice, estamos viendo en tiempos ahorita yo me siento un árbol o me siento un animal, porque acaba de haber una protesta en Francia, no sé si la vieron, de personas que quieren que se les reconozcan como animales porque ellos se sienten que son perros. Así es. Entonces dice, estamos viendo, a eso se refiere este filósofo, en el sentido de que no puedes criticar esto o no puedes decir, bueno, natura es natura, porque ya es motivo de censura, vaya. Por supuesto. Mira, yo estaba pensando en cómo hacer la mención y caes a este tema, y no encontraba, de cuando se cometen los errores, de por estas acciones afirmativas darle espacio a las personas que no están preparadas, como el diputado o diputada, ahí es donde me trabo. Recuerdo el nombre de hombre, Clemente. Ah, sí. Sí, sí. No recuerdo el nombre de mujer. Este que se ha fumado un churro de marihuana antes de entrar a San Lázaro, este que ha subido videos pornográficos a su cuenta de Twitter, este que ha ido a las manifestaciones del INE a incitar a la violencia. Entonces, ¿cómo les dan estos espacios? Y tú preguntabas, ¿cómo lo van a hacer? Pues en Morena acaba de salir Mario Delgado a decir que van a insacular de nuevo a los diputados federales plurinominales y a los senadores plurinominales. De nuevo, híjole, con la tontería esa de la insaculación, para que estemos por nueva vez viendo a gente que se sube a tratar de leer algo y ni siquiera puede hacerlo. Ah, pero es políticamente correcto el abrir, exacto, esos espacios, y otros muchos a gente que no tiene la preparación básica, como lo decía Juan Lorenzo, para que estar de quedar bien con todos. Y en ese pecado vamos a llevar la penitencia, ¿eh? O sea, yo sí estoy viendo cosas muy absurdas en este mundo actual. Lo que pasó el domingo en la Cineteca, por ejemplo, vemos un acto de vandalismo motivado porque esta persona trans le dicen que no puede usar el baño de mujeres, y después otras personas trans van y roban la dulcería justificadas o justificándose en una supuesta discriminación. Sí, entonces dices, ¡ay, caray! Y yo, por ejemplo, bueno, ustedes me conocen, pues yo toda mi vida he navegado con bandera de rockero, de literatura de la contracultura y demás, y a favor de todos los movimientos alternativos de underground, pero hay cosas, ahora sí que me sentí identificado con... Imagínate, para que Alice Cooper dijera eso. Por supuesto. ¿A qué extremos hemos llegado? O sea. Y el video que tú describes, en donde le dicen a este... A esta persona que no entre al baño de mujeres, y va por toda su cámara, o sea, su camarilla, y los empleados de la dulcería mejor se van para evitar un conflicto mayor. Y hoy ese es el debate. Veía también la nota la semana pasada de un ginecólogo en Francia, censuradísimo, porque llegó una persona trans. Sí, lo estoy diciendo, sí, bien, ¿verdad? Sí. No, estoy incurriendo en algo grave políticamente. Y alguna persona trans, o sea, que antes era hombre y hoy es mujer, con el ginecólogo para que lo consulte. Y el ginecólogo le dijo, no es aquí, usted debe de ir allá con el urólogo. Y obviamente se negó a atender a esta persona, y la crítica encima del ginecólogo, pero él con argumentos se defendió incluso en Twitter. Pero ahora es el debate en Francia si debía de haber atendido el ginecólogo a esta persona trans o no. Pues claro que no, mira, ya nos vamos a la pausa, pero voy a decir esto. Tienes próstata, punto. ¿Sabes a dónde tienes que ir, hombre? Ya, se acabó, mira, hombre. Mira, punto. Y así como tú lo estás diciendo, duro y contundente, o sea, Lorenzo, y que se te van a lanzar encima, si te están viendo. Ándele. Bueno, eso mismo, lo acaba de decir en redes sociales Wendy, esta que acaba, claro, de ganar la Casa de los Famosos. Ella misma dijo, a mí no nos hagamos pentontos, yo soy hombre, yo nunca voy a tener un hijo, yo no soy mujer. Me gusta vestirme así, mi preferencia es esta, pero mi naturaleza es esta. Ah, bien, con eso me cayó bien.
No, la verdad, y así lo digo, o sea. Así, así. Entonces. Así de sencillo, pues. ¿Para qué nos hacemos? Y aquí el problema, ya no es para cerrar con el tema que tú arrancaste, David, es que nos estamos yendo al extremo del populismo y después vamos a terminar con cada tribuno, no, con cada circo, maroma y teatro, y no vamos a avanzar absolutamente en nada como país, ¿eh? No vamos a llegar a ningún lado, por supuesto, por supuesto. Luis Guillermo, te agradecemos mucho tu tiempo para con todos nuestros amigos de Proyección Política. Al contrario, y nada más seguimos tristes por los algodoneros. Malas sí. Decisiones del manager y perdimos, ni modo. Sí. Fue en la noche del grito, ¿verdad? Sí. Vimos el grito de tristeza. Ahí estamos. Gracias. Vamos a nuestra última pausa. Regresamos con más en Proyección Política. Conoce Mina el Edén en el Centro Histórico de Zacatecas, donde la tradición y la diversión se fusionan para dar paso a un centro turístico que no puedes dejar de visitar. Club nocturno, bar, galería, museo, recorrido subterráneo, eventos sociales y mucho más. Informes al 492-922-3002. Convierte tus sueños en experiencias inolvidables. Mina el Edén. En Star TV tenemos lo mejor de los azules, Comunicable, TUDN, Banda Max, Distrito Comedia y Fox Sport. También lo mejor de los rojos, Conexa, Cine Latino, La Mejor y Claro Sports. Somos los únicos que te ofrecemos más canales desde 119 pesos al mes. Ya es tiempo, date cuenta, compara. Además te damos suscripción 0 pesos. ¿Qué esperas? Contrata ya al 800-778-27 o visita startvmexico.com. Súmate a la ola amarilla de Star TV. Ven y participa a la carrera infantil IPN 11K 2023, los días 7 y 8 de octubre. Las categorías son 200, 300, 600, 800 y 1200 metros, además de su categoría incluyente. Puedes inscribirte en el Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Durango, además de la página emociondeportiva.com. No te quedes fuera, te esperamos. El mundo cambió, la forma de aprender cambió, Mega cambió. Necesitamos un super internet. Necesitamos un sistema de televisión inteligente 4K con todas las plataformas de streaming. Mega es internet 100 megas y Xview Plus, TV interactiva, desde 400 pesos al mes, con Amazon Prime en cortesía. ¡Cámbiate ya! Porque los cabareteros ya no tenemos temor de Dios. Martes y jueves, 19 horas, por Canal 12. Maestra, maestro, recuerda que prevenir es proteger. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? No, gracias, estoy bien. Bueno, si te animas, me puedes buscar después de clase. Acércate con los directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. Juntos por la paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. La medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en medallabelisariodomínguez.senado.gob.mx. Senado de la República, 65ª Legislatura. Estamos de vuelta, amigos y amigas de Proyección Política. Nos queda menos de un minutito para irnos, así que saludos rapidísimos. Juan Manuel Cárdenas, uno de esos periodistas que en verdad los hay. Estimado amigo, fuerte abrazo. Mari Carmen Santiesteban Gutiérrez. Querida Mari Carmen, fuerte abrazo. José Isabel González Franco, mi amigo, también es un gusto muy grande verte, por supuesto. Y creo que tenemos por aquí uno más. José Antonio Dávila, no manches, este tema medio federal, Lorenzo.
Y pero pues que con la barba de chivo. Es que se cansa uno de ver su propia cara, amigo, y luego le busca uno alguna variedad. Mañana me traigo una máscara del santo, ya verás. ¿Mañana? Mañana. Mañana miércoles. Bueno, ya quedamos. Sí, claro, ya nos vamos. Bueno, muchas gracias a todos por su compañía. Nos vamos, Juan. Ya nos vamos, gracias. Los dejamos con los cabareteros. Los saludamos mañana, miércoles, si Dios quiere, 6 de la tarde, aquí en Canal 12. ¿En dónde más?